Anuncio muy importante en lo que refiere a la dirección de juventud, esta dirección de juventud que desde un principio, cuando empezó a trabajar por el mes de enero, vio que la principal problemática en los jóvenes en nuestro departamento era la falta del desempleo juvenil y la falta de capacitaciones y cursos para que esos jóvenes se puedan involucrar al mundo laboral. Por este sentido, nosotros en 8 meses hemos creado el programa Juventud Activa, en el cual más de 60 jóvenes se han insertado en el mundo laboral. Y continuamos afianzando vínculos con empresas nacionales e internacionales que nos permitan de primera mano preocuparnos y ocuparnos y sanar esas necesidades de desempleo juvenil y capacitaciones en los jóvenes. Es por eso que hoy, con una enorme alegría y tras una gestión del intendente departamental Mario García, me encuentro con Diego Martinoli, un empresario argentino que está instalado en Uruguay, precisamente en nuestro departamento, que eso nos pone muy contento, donde vamos a brindar un curso y una capacitación para que jóvenes, a través del curso de tecnología, puedan acceder al conocimiento de primera mano y poder trabajar en lo que es una pasantía, ¿verdad?, dentro de la empresa y luego, ¿por qué no?, conseguir insertarse en el mundo laboral en lo que refiere a la tecnología. Yo vengo de Argentina, en el año 2008 fundo la empresa IT Colmena Group en Tandil. Tandil es una provincia de Buenos Aires que se dedica a todo lo que es soporte e infraestructura. La infraestructura es servidores, base de datos donde corren las aplicaciones y se almacenan los datos. Para dar un mejor soporte a esa infraestructura empezamos a desarrollar una herramienta que se llama CucuDrive, y en el año 2017 decidimos fundar en La Valleja la empresa CucuDrive, que provee herramientas para dar soporte a infraestructura. Contamos con clientes como Toyota, Aeropuerto Argentina 2000, Aeropuerto de Carrasco, Gobierno de Chile. Exportamos a varios países de Latinoamérica y damos servicios, tenemos personal tanto en Tandil como en otras áreas. En Tandil teníamos o tenemos el centro de desarrollo y después tenemos empleados que trabajan de manera remota desde cualquier lado. Por eso nos motivó en una charla que tuvimos en la Intendencia poder capacitar a jóvenes y que se inserten en este mundo laboral de lo que es la tecnología, especialmente en la rama del NOC, que es Network Operation Center. ¿Qué es un NOC? Básicamente un NOC es el que se encarga de velar porque los sistemas estén funcionando. Cuando usted le dicen el sistema está caído, van a un banco y le dicen el sistema está caído, es porque algo falló en la comunicación, en una base de datos, lo que fuera. El NOC justamente es monitorear que todo esté funcionando y en caso de que algo falle, escalarlo al especialista que corresponde para que lo pueda solucionar a tiempo. Creemos que el NOC es el primer paso para la especialización en infraestructura. Si bien nosotros estamos buscando jóvenes sin especialización en tecnología, la idea es que a través de este curso o iniciándose en la pasantía puedan encontrar una carrera o una vocación en infraestructura. ¿A quién está dirigido? A jóvenes que quieran entrar al mundo laboral de la tecnología con orientación a soporte de infraestructura. Los requisitos es secundario completo o último año.